Cuidemos nuestra cultura, cuidémosla de verdad. Hay fuerzas más grandes que nuestras ideas y nuestra tradición. Y si seguimos así, en poco tiempo no habrá más que una cultura en el mundo. La TV y los medios han logrado grandes pasos en ese sentido. Cuando yo era chico se podía distinguir no solo el acento salteño, del cordobés, del mendocino, sino hasta la diferencia de acentos de diferentes culturas, como el de Buenos Aires o el de Neuquén, o de gente más al sur. Cada comarca tenía un distintivo que hoy se ha perdido casi completamente. Escuchar un cordobés hoy no es lo mismo, aunque su chispa sigue siendo notable. Hay una tendencia a que todos seamos igualitos cuando en realidad son las diferencias las que nos dan sal a la vida. En cambio, es mejor lograr más respeto entre sectores, por diferentes que sean, pero hay muchos que solo nos quieren cambiar. Estamos perdiendo la tradición, hermanos. Se nos está escapando. O nos ponemos las pilas y no nos dejamos, o nos las sacarán de las manos. Defendamos lo nuestro, que ya nos han dejado sin gauchos, que quedan pocos, sin tranquilidad, que había mucha, y hasta las mujeres nos están sacando. A los pocos hombres que quedan, los están amaestrando, y a los niños los crían desde chiquitos pensando que a la mujer no se la toca y que es el hombre cuidado, muy peligroso y malo. Cuidado con el cuco, dice la vieja, nunca dicen con la cuca. Y sin embargo, son más veces las que una cuca deja a un niño despistado sin saber ni qué hacer de su vida, destrozado. Y por muchos años pensando si es que puede creer en la gente y sin embargo poder seguir caminando. Volvamos al mate y bombilla, al corazón y al charango, a la samba, a la cueca y al tango, y dejemos de una vez de lado toda esa porquería que están queriendo enseñarnos. El hombre es hombre, digamos, porque la mujer es mujer. Y si a los dos respetamos y a cada uno le damos su lugar en nuestro ser, si sin buscarle a la vida más recovecos ni atajos, y sin peleas, sin rencores, con eso nos conformamos, veremos las relaciones como la sal de la vida y la luz que buscamos, haciéndolos cada día un poquito más humanos. Con nuestros defectos y arrugas, con mil achaques extraños, con más recuerdos de antaño y lentos como tortuga, dejemos de correr y apurarnos, que la felicidad está aquí, en la tradición argentina de la que tanto hablamos. ¡Bravo!